con sancocho, pollo sudado y jugo de tomate de árbol, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, compartió la hora del almuerzo con los soldados que integran la compañía de seguridad del complejo militar CAN. Conocer de primera mano lo que piensan los soldados de su comida tras el incremento económico en alimentación era uno de los propósitos del jefe de la cartera de defensa, quien, acompañado por la cúpula militar, los escuchó, compartió la mesa con ellos y vio en sus rostros la satisfacción de una comida digna. En representación de todos los soldados de tierra, mar, río y aire, queremos agradecer al señor ministro y al mando militar por la gran gestión realizada para el aumento de la partida de alimentación asignada a nosotros los soldados. Eso fue muy importante para nosotros, ya que mejoró de una manera notablemente inmensa nuestra alimentación, aumentando nuestro bienestar y nuestra moral, permitiéndonos que a nosotros cumplir de la mejor manera nuestra misión. Me satisface todo lo que he escuchado ahora. Es un propósito del gobierno con los mandos militares y de policía también, porque esto es para toda la fuerza pública, un propósito del gobierno de lograr que hombres y mujeres de todas las fuerzas y de la policía tengan las mejores condiciones de vida posibles. Desde el 1 de mayo, el incremento en alimentación fue el 57.7%. Y aspiramos, ahora con la edición presupuestal, vamos a iniciar. La idea es que podamos tener esto como una garantía para todos y todas las integrantes de Fuerza Pública. Colombia, potencia de la vida.